No, es que no, es que no. Pero siempre queda bonito que parezcamos afilados para también así. Para acudir a esta convocatoria. Y a verdade é que vendo o que nos ensinaba aquí o alcalde nesta na Pinacoteca de Vigo, a verdade é que está máis que justificado o empeño de que fose aquí este acto de sinatura do, dos convenios. E antes foi en Baleidos, alcalde do alcalde será o próximo escenario. Esto xa, a ver se pronto temos que elixir, porque non sería unha moi boa sinal. E bromas, aparte, teño que decir que todos sabemos que a Diputación estamos afeitos a estos actos de colaboración, actos de colaboración que podemos falar de pactos, acordos, esa palabra manida, pero ten que ir acompañado de feitos. E venseme a cabeza o que aconteceu esta semana, que non foi unha semana excepcional. Nos, o martes, estábamos aquí en Vigo, nunha reunión que tivemos con 150 entusiastas do mundo da cultura para definir o cine de Fraga, o futuro do cine Fraga, nun acordo entre Xunta e Deputación. O mércores, nun acto coa subdelegación do Goberno e a Xunta de Galicia, no Colexio CEIP Daría González, tamén Príncipe Felipe, na Deputación, pois tamén que foi rehabilitado con fondos europeos, xa digo, subdelegación, e Xunta e hoxe, vendres, Concello de Vigo, para unha asinatura dun convenio que vai implicar salvar 6,2 millóns de euros e que se van a investir aquí na cidade de Pontevedra. Isto, lóxicamente, a maiores dos convenios que facemos ca sociedade civil. E ten un claro significado, que quen ten esa vontade real e leal de colaborar coa Diputación, pero vai a topar sempre as portas abertas. E na Diputación, como todas as administracións, todos os días recibimos infinidade de peticións para solucionar atrancos do día a día por parte dos cidadáns, pero tamén de outras administracións. E isto que hoxe aquí formalizamos non foi máis. Estábamos... Bueno, Vigo é un modelo de transformación urbana. Lo que está sucediendo en esta ciudad é un modelo en toda España. E tanta gente de tantos ayuntamientos, alcaldesas, alcaldes, se acercan a Vigo, nos piden que les enseñemos lo que estamos haciendo y a partir de ahí aparecen imitaciones bien hechas, porque los alcaldes y alcaldesas en general hacemos las cosas bien, de lo que hacemos en Vigo. Y en Vigo lanzamos un proyecto de transformación urbana. Lo iniciamos cuando yo llegué a la alcaldía. Y ese proyecto y ese proceso tuvo y fue teniendo cómplices activos que iban cooperando, y veo para María Caride cuando era conselleira de la Xunta de Galicia humanizando algunas calles, veo para Carmela Silva, que hizo una cosa muy importante, presidente. La Diputación de Pontevedra, hasta que Carmela Silva llegó, no cooperaba con esta. Son datos objetivos, que no había una cooperación. Que la Diputación tenía su propia forma de actuar, era otro presidente, contigo, y no la tenía. Carmela Silva lanzó un proyecto, y era el proyecto de cooperación conmigo. Entonces, una cifra de en torno a los 5 millones era puesta a disposición de la ciudad para que la ciudad la incorporara en sus obras. Bueno, la democracia habló, tras 8 años de actuación, cambió la presidencia de la Diputación, y nos quedaban unas partidas que provenían de los convenios que habíamos firmado con Carmela Silva, que efectivamente, esto sucede, ¿no? Se atascaban administrativamente, y tradicionalmente, pues ya con la propia Carmela Silva, primera teniente alcalde, firmábamos también protocolos como este para posponer el pago y podernos acondicionar a ellos. Bueno, nos quedaban. Eran 3 obras muy importantes. Era las rampas en Pintor Colmeiro, era la humanización de una parte de la calle San Roque, que con esto prácticamente
queda acabada su humanización, y era el ascensor en Juan Ramón Jiménez, que forma parte de uno de los grandes itinerarios de medios mecánicos para transversalizar la ciudad de Vigo. Bueno, yo quiero reconocer que la Diputación, presidente, fue diligente en resolver el problema y en hacer que esos fondos que quedaban ahí y que había que actualizar a través del protocolo conformaran una parte de esos 6,2 millones que estamos cofinanciando conjuntamente. La Diputación, un porcentaje mayor en este caso, porque era lo que quedaba de los 5 millones de hace un año. Y yo estoy muy satisfecho, muy satisfecho.